Anatomía patológica. Materia de tercer año de la Facultad de Medicina, gestión 2022. ¿Qué es la anatomía patológica? Es una ciencia y rama de la medicina que estudia todas las alteraciones bioquímico-moleculares, estructurales y funcionales que se presentan en las células, que repercuten en tejidos y estos repercuten en órganos y en todo el sistema. Que entra en un desequilibrio entre el medio interno y el medio externo de los seres vivos, que se traducen en enfermedades, porque enfermedad es el desequilibrio entre el medio interno y el medio externo de los organismos. La patología estudia ese campo, todas las enfermedades. Hay una división de la patología en dos grandes grupos: la anatomía patológica general y la anatomía patológica especial. La anatomía patológica general estudia todas las bases fisiológicas y morfológicas comunes a grupos de las enfermedades que permiten elaborar una validez más o menos universal o estandarizar en todas las enfermedades. Ejemplo, la fiebre que se presenta en todas las enfermedades infecciosas, por ejemplo. Entonces, se estudia la anatomía patológica general, estudia todas las características de las fiebres, de la fiebre que es común en varias enfermedades de tipo infecciosas. Es una rama de la medicina que une las ciencias básicas de la medicina con las ciencias clínicas también de la medicina. Por otro lado, tenemos la anatomía patológica especial, que es otro capítulo, y estudia las bases fisiológicas y morfológicas específicas de cada enfermedad en particular. De eso es lo que estoy hablando. Ahí está la patología general, que está uniendo todas las ciencias básicas, donde los estudiantes del tercer año ya han pasado, en primero y en segundo año, fisiología, embriología, anatomía, biología, farmacología, histología. Esas son las ciencias básicas de la medicina. Y las ciencias clínicas son a partir de la patología quirúrgica, ginecología, medicina interna, neurología, etc. Entonces, acá tenemos la patología general que está uniendo las ciencias básicas con las ciencias clínicas. Este primer tema de la materia es recordar y hacer hincapié en los conceptos ya aprendidos de lo que es célula normal, cómo está constituida estructuralmente, bioquímico-molecularmente, cómo funcionan las células, y hacer un hincapié muy profundo en lo que es el estudio del genoma humano. Por eso es que vamos a llevar como primer tema célula normal, para repasar, enfatizar este tema. Se está profundizando el estudio del genoma humano, y esta profundización del estudio del genoma humano está cambiando los conocimientos de lo que es enfermedades. Esto nos permite, estos conocimientos nuevos del genoma humano nos va a permitir entender mejor las alteraciones que se presentan en células, tejidos, para comprender a las enfermedades, y nos va a permitir nuevos enfoques de tratamiento en beneficio de la humanidad. Para eso vamos a hacer un recordatorio de lo que es la estructura del genoma humano.
El genoma humano contiene 3.200 millones de pares de base que forman una doble hélice del ADN. Este ADN se encuentra en los 23 cromosomas dentro del núcleo de todas las células humanas, porque estamos hablando del genoma humano. Cada cromosoma tiene alrededor de 20.000 genes codificantes de proteínas que corresponden al 1.5% del genoma humano. Solamente el 1.5% del genoma humano está formada por genes codificantes de proteínas. ¿Qué hacen estos genes codificantes de proteínas? Forman proteínas y estas proteínas van a funcionar como proteínas estructurales, como proteínas funcionales, ejemplo las enzimas, y como proteínas transmisoras de señales. Todas las señales que se transmiten a la célula, dentro de la célula o fuera de la célula, están realizadas por estas proteínas transmisoras de señales. Estas proteínas, que está formada por los genes codificantes de proteínas, son como ladrillos que ensamblan a las células, a todas las células. Solamente son los ladrillos. Hasta ahora estamos viendo proteínas como ladrillos sin ninguna característica. Sin ninguna característica. Solo eso hace el genoma codificante de proteínas. Por el otro lado, tenemos el 98.5% del genoma humano que es genes no codificantes de proteínas. Estos genes no codificantes de proteínas no forman proteínas, sino se unen a las proteínas ya formadas, a esos ladrillos que están ensamblando las células, y le dan características, regulan la expresión, regulan la actividad funcional, regulan todas esas características que tienen estos ladrillos que ensamblan las células, esas proteínas. Vamos a utilizar como ejemplo qué es lo que nos diferencia el genoma humano del genoma de los gusanos, por ejemplo. Los gusanos también utilizan 20.000 genes para producir proteínas, pero no tiene más de 1.000 células. Y su genoma solamente tiene 100 millones de pares de base. Y las células están formadas por diferentes tipos de proteínas. También tiene las proteínas, que son como ladrillos. Pero estas proteínas son diferentes funcional y estructuralmente con relación a las proteínas de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el genoma humano y de los gusanos? Esa diferencia se encuentra en el 98.5% del genoma no codificante de proteínas. ¿Qué nos diferencia las características de los gusanos y de los seres humanos? El genoma, este 98.5% del genoma humano no codificante de proteínas, que da la característica funcionales, estructurales, etc. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué estructura de la célula se encuentra los genomas? Hemos dicho el cromosoma de las células. ¿Y dónde se encuentra el cromosoma? En el núcleo. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso del núcleo estructuralmente. El núcleo contiene una membrana nuclear, nucleolo y la cromatina nuclear o cromosoma. La cromatina nuclear es la principal sustancia del núcleo. Se encuentra en forma de fragmentos cortos filiformes llamados cromosomas. Los cromosomas tienen la forma de una X con telómeros que son brazos. Tiene dos brazos cortos y dos brazos largos, eso se llaman telómeros. Y estos telómeros están unidos en la parte central por un centrómero. Estos cromosomas
se pueden observar por el microscopio óptico en algunas células. Ahí está. Estamos hablando, esta es la célula. Tenemos el citoplasma, no nos interesa todavía los componentes citoplasmáticos, sino los componentes nucleares. Todo esto es el núcleo, ahí dentro del nucleolo, ahí está la cromatina, tipos de cromatina, está viendo aquí heterocromatina, eucromatina, vamos a ver eso, ¿no es cierto? Miren la heterocromatina y la eucromatina. Y tenemos, esa es la cromatina, que se hace visible y se llama cromosoma, que tiene dos brazos cortos, dos brazos largos, telómeros, los telómeros y el centrómero que está uniendo a estos brazos cortos. Donde se encuentran los genes, en el cromosoma, en la cromatina. ¿Cuál es la estructura de la cromatina nuclear? La cromatina nuclear está formada por ADN nuclear, por proteínas básicas llamadas histonas, la cromatina nuclear, por proteínas no básicas o no histonas que funcionan como enzimas, y el ARN unido al ADN nuclear. Esa es la estructura de la cromatina nuclear. Eso es lo que estamos hablando. La cromatina, cuando es densa, ahí está, cuando es densa, inactiva, eucromatina, y cuando está dispersa, la heterocromatina. Aquí tenemos, estos son los, todo esto es la cromatina. ¿Qué tiene la cromatina? Tiene hileras de ADN, tiene los nucleosomas. Estos nucleosomas están formados por las histonas, que son las proteínas básicas. Y ahí vamos a tener que, para modificar las expresiones, para modificar los genes, para que se haga la transcripción de la información genética, tiene que haber enzimas que modifiquen todas las, que modifiquen a través de la acetilación, de la metilación, de la fosforilación. Esas son enzimas. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la estructura de la cromatina, estamos hablando de ADN, de las proteínas básicas histonas, de aquellas proteínas que actúan como enzimas, que hacen acetilación, metilación, ¿no es cierto? Y el ARN nuclear. Si aquí les digo que este es un nucleosoma, y este nucleosoma está formado por proteínas básicas llamadas histonas, me estoy refiriendo de este. Este es un nucleosoma. El nucleosoma está formado por 8 proteínas básicas, por 8 histonas. Ahí tenemos, la histona se las identifica con la letra H. Ahí tenemos H2A, que son dos, uno acá y otro atrás. H2B, que es uno acá y otro atrás. H3, que es también dos, uno acá y otro atrás. Y H4, que es también uno acá y otro atrás. Son 8 histones. Y miren cómo las cadenas de ADN están rodeando a las histonas. ¿No es cierto? Después, una histona se va a unir con otra, o este nucleosoma se tiene que unir con otro nucleosoma. Y al unirse con otro nucleosoma, lo hace a través del ADN conector y de la histona H1 conectora. Ahí está. H1, H2, H3 y H4. Estamos hablando de este tipo. Ahora, estas son las proteínas, son proteínas básicas llamadas histonas. Y hemos dicho que también hay otras proteínas, ¿no es cierto?, que actúan como enzimas. Estas son esas proteínas que actúan como enzimas que van a dar fosforilación, metilación, o sea, realizan fosforilación, metilación, acetilación. ¿De quiénes? De estas histonas. ¿Para qué? Para variar la diferente información genética. Tipos de cromatina nuclear. Es la que almacena, o sea, la cromatina nuclear almacena la información genética de los seres vivos. Y se puede presentar en diferentes grados de condensación. La heterocromatina, que es densa, inactiva,
visible porque está condensada, pero es inactiva. Cromosoma X, ejemplo. Entonces, ¿qué es el cromosoma X? Es una cromatina activa, perdón, es una cromatina condensada, visible e inactiva. Ese es el cromosoma X. Y la eucromatina es una cromatina dispersa, activa funcionalmente. ¿Por qué? Porque los nucleosomas se separan y dejan al descubierto las cadenas de ADN, y esas cadenas de ADN, en esas cadenas de ADN se realiza la transcripción de la información. La cromatina y el cromosoma representan dos aspectos morfológicos y fisiológicos de la misma estructura. O sea, aquí decimos cromatina a todo el conjunto que se encuentra en el núcleo, ¿no es cierto? Y el cromosoma solamente representa a la cromatina condensada, a la cromatina densa, inactiva, visible. Esa es la diferencia. El cromosoma representan dos aspectos morfológicos y fisiológicos de la misma estructura, la cromatina y el cromosoma. De eso estoy hablando. Esta es la heterocromatina, que es inactiva, condensada, se puede ver con el cromosoma X, ejemplo. Miren, no deja abiertas las cadenas de ADN. En cambio, en la eucromatina dispersa activa, se separan los nucleosomas y deja abiertas las cadenas de ADN, y ahí es donde se realiza la transcripción de la información. Y esa transcripción de la información van a participar todas esas proteínas que actúan como enzimas que van a hacer fosforilación, metilación, acetilación. ¿De quiénes? De los componentes de los nucleosomas. Ahí está el ADN. Vamos a analizar uno por uno todos los componentes estructurales del componente genético. El ADN nuclear. El ADN nuclear es el que almacena la información genética de las células. Es filamentosa, enrollado en doble hélice alrededor de las histonas que forman nucleosomas, 8 histonas. ¿No es cierto? Contiene 3.200 millones de pares de base de ADN. Estamos hablando de esto, de estos nucleosomas. Y estos nucleosomas tienen histonas. Y miren cómo las cadenas de ADN van envolviendo a los nucleosomas. De eso estamos hablando cuando hablamos de... Es filamentoso, enrollado en doble hélice alrededor de las histonas que forman nucleosomas. Contiene 3.200 millones de pares de base de ADN. ¿Sí? Proteínas básicas. Otro componente del genoma humano. Estas proteínas básicas se llaman histonas. Son estructuras dinámicas que forman los nucleosomas, esas moneditas que hemos visto, estos nucleosomas. Cada nucleosoma está formada por 8 histonas octoméricas, H2A, H2B, H1A, sí, H2A, H2B, H3, H4 y la H1 que es conectora, ¿no es cierto? Que está fuera del nucleosoma. Estas proteínas están formadas por aminoácidos. Cada proteína está formada por arginina, la lisina, que se unen a las fibras de ADN. Las histonas están formadas por arginina, lisina, que se une a las fibras de ADN. Estos aminoácidos sufren, lo que les decía, acetilación, metilación, fosforilación, por las proteínas no histonas, que son las enzimas, influyendo de esta manera en la configuración de las fibras de la cromatina para la información de las nuevas proteínas. Vamos acá. Perdón. Vamos acá. Este tipo de cromatina dispersa, desenrollada,
¿no es cierto?, que se llama eucromatina, es la activa porque deja al descubierto las moléculas de ADN. Estas enzimas, hay las enzimas que son las fosforilasas, que van a realizar metilación, acetilación y fosforilación de las histonas. De las histonas. Esta va a dar diferentes configuraciones genéticas, diferente información genética para formar diferentes tipos de proteínas funcionales, estructurales. Entonces, así, estos aminoácidos sufren acetilación, metilación, fosforilación por las proteínas e histonas que son las no histonas, que son las enzimas, influyendo de esta manera en la configuración de las fibras de la cromatina para la formación de las nuevas proteínas. Proteínas nucleares, no histonas, son proteínas ácidas. Ahí está. Cuando hablamos de las proteínas nucleares, no histonas, estamos hablando de las proteínas ácidas, o sea, de las enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas que hasta ahora he estado hablando? ARN polimerasa, histonasiltransferasa. Estas son las enzimas que van a regular los aminoácidos de las histonas, la lisina, las argininas. ¿A través de qué acción? Estas son las enzimas y hacen estas acciones: acetilación, metilación, fosforilación. Estas enzimas son las proteínas no histonas, que son ácidas. En cambio, las histonas son básicas, histonas o proteínas básicas. La acetilación, la metilación, la fosforilación que se produce durante la transcripción de la información genética para la formación de las nuevas proteínas estructurales y funcionales de las células. Las alteraciones en la acetilación, en la metilación, en la fosforilación, esas alteraciones de sus procesos bioquímicos son los responsables de las alteraciones estructurales y funcionales que se presentan en las células y que se expresan en enfermedades. El entender las alteraciones a nivel de estas estructuras del genoma humano nos ha permitido o nos está permitiendo conocer mejor las alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan en algunas enfermedades y nos está permitiendo plantear nuevos diagnósticos mucho más eficaces o nuevos tratamientos mucho más eficaces en ciertas enfermedades, especialmente en los tumores malignos. Luego tenemos como otro componente el ARN nuclear. Existe en escasa cantidad y está unida al ADN. Bien, de todo esto hemos hablado. Esto es un nucleosoma. Estos son las cadenas de ADN que tienen información genética. Contienen 3.200 millones de genes, ¿no es cierto? Y gracias a la presencia de estas proteínas básicas que se llaman histonas, que forman los nucleosomas, tenemos en un nucleosoma 8 histonas. Y luego tenemos las proteínas ácidas, que son las enzimas que van a hacer metilación, acetilación, cuando para cambiar o para dar informaciones o para que se produzca la transcripción de la información para la formación de proteínas.